¿Qué tal? Bien. Buenos días, somos María Romina Fernández y vamos a exponer nuestro trabajo de investigación, La prisión de Andros Alemanias, una historia de nuestro país. Para comenzar, nosotros pertenecemos al programa bilingüe del instituto, por lo que vamos a hacer la introducción y la conclusión en inglés. The aim of this brief was to investigate the Altenberger of the Germanies and the fall of the Berlin Wall by documenting from the First World War to the future. We want to take a different approach from an economic and social point of view of each of the two blocks divided in, as well as analyzing the impact this has had in the society, the German economy actually merger, and the interest in the society. We want to cover the two blocks, include famous songs inspired in the Berlin Wall, and the development and ties in the Hollywood film industry during the Cold War. Estos son los cuatro puntos que vamos a tratar a lo largo de nuestro trabajo. Antecedentes históricos de la emisión, sociedad y economía de las Alemanias, evolución económica, posibilidad de ramificación y la cultura en el periodo de las dos Alemanias. Para comenzar, para que todo el mundo pueda entender nuestro trabajo, vamos a usar los términos RDA, República Democrática Alemana, hacia la zona oriental, y RFA, República Federal Alemana, hacia la zona occidental. Primero vamos a hacer una buena historia para entender cómo se llega a la emisión de Alemán. Tenemos que remontarnos a los textos del nazismo de 1933 a 1939. Este será uno de los detonantes de la Segunda Guerra Mundial, ya que vamos a ver cómo Alemania va ganando territorios, que poco a poco va a ir perdiendo con la siguiente al final esa guerra. Esta guerra no tenía como la primera con nuestro grado de paz, sino que los aliados del tío Estados Unidos, Laos y Francia se repartían entre todo el mundo entre ellos. Estaban en las conferencias de Gran Tráfico y así es como que la emisión, la podéis ver ahí. Berlín en un principio quedaría en lo que es la zona oriental, pero al ser la capital también se va a dividir de la misma manera. De esta forma se creará la EGDA, la zona oriental o el Doque Oriental, y la RFA en la zona occidental. Ahora vamos a hablar de la sociedad y economía de las dos Alemanias. Primero debemos definir que la DDR está bajo control soviético, por lo que es un estado comunista, y la RFA bajo control de Estados Unidos y otros países occidentales, por lo que es un estado capitalista. La RFA tiene ciertas ventajas económicas desde el principio, debido a que tenían acceso a ciertas materias primas y sus tasas de reparaciones de guerra eran mucho más bajas que las del bloque comunista. También, aún así, la RDA se centra en mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, haciendo un reparto equitativo de las rentas y el Estado controlaba la producción. En los años 50 se crea la doctrina Hastings, en el que la RFA busca aislar económicamente a la RDA, complicando así sus acuerdos internacionales. Por ejemplo, sus pasaportes no estaban reconocidos y cualquier tipo de acuerdo diplomático o comercial estaba prohibido. También en la sociedad encontramos dos sociedades muy distintas, tipo en el entramiento que crea el muro de Berlín se ve aumentado. Por ejemplo, en la RDA llegaba la televisión de la RFA y se llega a idealizar esa parte del mundo, y ya con la caída del muro de Berlín se ve en la realidad de ambas Alemanias. La URSS tenía muchos canales televisivos con fines políticos y las primeras industrias de San Diego fueron deportivos como de fútbol o de ajedrez, que se solía poner en las fábricas y en escuelas. También algo curioso que se da en la época es que en la RDA las mujeres les fomentaban que fuesen a trabajar y también que formasen una familia y tuviesen hijos, pero siempre tenían el derecho al aborto y era su decisión. Mientras en la RDA la mujer tenía muchos menos derechos que el hombre y consiguió la muerte era casi imposible. También en la RFA la pena de muerte se tenía 38 años antes que la RDA. Una vez que hemos visto las diferencias entre los dos lados del territorio alemán, vamos a hablar de la ideología, dado que esta emisión del territorio alemán va a ser una de las causas de este movimiento. La ideología es un conflicto que no lleva a ser bélico, no lleva a ser conflicto armado, pero sí que supone el enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo. El comunismo va a estar representado desde el año de Pongaus y el capitalismo por Estados Unidos. Vamos a tener dos más potencias, por un lado de la URSS, de Guardia de Estados Unidos, y es lógico que vayan a competir por ver quién tiene más poder. Esto lo veremos en la ocupación de Europa del Este por parte de la URSS o en el Plan Marshall ideado por Estados Unidos, y el objetivo era recuperar la economía europea después de la Unión Europea y que también les afectó poder. En cuanto a las consecuencias, primero, en la consecuencia tenemos la reconfiguración, la administración alemana, que es el tema de nosotros. Un día caerá el mundo y así poder recobrarse.
Las siguientes canciones tienen un tema de búsqueda de la libertad y de mantener la esperanza. Son canciones no partidarias, ya que van dirigidas al pueblo. Y, por ejemplo, White Rock Change de Scorpions se declara himno de la esperanza. Aquí podemos ver un pequeño fragmento de la canción en la versión original y en inglés, con ese tono de lamento, pero también con la búsqueda de la esperanza y la libertad. También vamos a ver las consecuencias cinematográficas que suponen estos conflictos, ya que se crea un clima de anticomunismo y de histeria comunista, con el que la gente lleva un alto nivel de vida hasta el deshielo de la Guerra Fría, que con el baby boom las nuevas generaciones adoptan nuevas actitudes. También se crea el fenómeno de la caza de brujas, en el que en 1947 el Comité de Actividades Antiamericanas realiza la búsqueda de personas que tuviesen ideologías contrarias o comunistas, y así se crea una lista de atado. También, los objetivos de la industria fue reconciliarse con las instituciones políticas para aclararles que ellos tenían las mismas ideologías anticomunistas y beneficiarse de todo el dinero invertido que había en esas películas anticomunistas, que era lo que predominaba en ese momento. Y así también se reactiva la economía y se enriquece el país. Y ahora vamos a hablar de cómo será la caída del muro de Berlín. El año clave es 1989, que durante ese año veremos como tanto la URSS, el gobierno de la RDA comienzan a caer, y todo estalla el 9 de noviembre de 1989. Ese día, un miembro del Partido Socialista, el diputado de Alemania, que es el partido que gobierna la RDA, da una rueda de prensa, en la cual se le pregunta acerca de la ley de viajes que estaba permitiendo pues, pasar a cierta población de la occidental a la occidental. Lo hacían a través de países como Hungría, que antes eran países satélites de la URSS, pero con su caída, pues, dejaron de ser. En esta rueda de prensa, el miembro no sabe responder con claridad y finalmente declara que cualquier persona era libre de pasar al otro lado si así lo deseaba. Esto fue tomado literalmente por los habitantes desde Macro Oriental y la noche del 9 al 10 de noviembre se dirigieron al muro para destruirlo, dando lugar a una imagen histórica que supone el final de la división del muro de los humanos. Los acuerdos internacionales de reunificación son dos: el primero, el 2+4, el 12 de septiembre de 1990. Tiene la intención de calmar tensiones y ver qué países estarían de acuerdo a la reunificación y cederle la soberanía a Alemania. Lo firman la RDA, la RCA y las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto fue promovido por el canciller alemán Helmut Kohl. Y ya más tarde, el 3 de octubre de 1990, se firma el Tratado de Reunificación, que hace efectiva la reunificación política de las dos alemanas. La URSS abandona el país y el 2 de diciembre de 1990 se celebran las primeras elecciones democráticas de la Alemania reunificada. Ahora vamos a ver los desafíos tanto económicos como sociales que tiene que enfrentar la Alemania unificada tras la reunificación. Primero, desafíos económicos. Tenemos que entender que la reunificación alemana se traduce en la integración de la sociedad de la RDA en el entramado institucional que supone cualquier país de occidente, como lo fue en su momento la RDA. Esto va a hacer que tengan la zona, bueno, la RCA, lo que ya es una Alemania reunificada, tengan que hacerse cargo y reflotar la economía de la ciudad oriental. Esto durante los años 90 pues, se les va a generar ciertos problemas económicos, los cuales levantados principalmente por la pérdida unificación de la RDA y por la monetaria por la introducción del euro, dado que en 1999 Alemania se une a la Unión Monetaria Europea. Y entonces, al adoptar el euro, tiene que tenderse a las tasas de intereses fijadas por el Banco Central Europeo, lo que le hace perder cierto control sobre sus políticas monetarias. Volviendo a la unificación de la RDA, tenemos que tener en cuenta que la zona oriental, al adoptar el marco occidental, se da un cambio sobrevaluado, lo que hace que los salarios aumenten por encima de la productividad, dando lugar a déficits presupuestarios, lo que causa el aumento de la deuda. Es por ello que hemos puesto esta gráfica, que hago un inciso para decir que tanto esta como todas las gráficas de la presentación las hemos hecho de hecho de las mismas, extraer los datos de diferentes páginas web, en este caso el de la Statis, que sería como en línea aquí en España. Por ejemplo, lo que decía, hemos puesto la deuda pública debido a que todos estos problemas de los que hemos hablado antes se reducen o desembocan en el aumento de la deuda pública. Vemos que en 1992, un año después de la reunificación, esta deuda pública supone el 40% del PIB y en tan solo unos 5 años, en 1997, ya supone un 60% del PIB. Aquí se demuestra ese crecimiento tan rápido de la deuda pública que sufre Alemania. En cuanto a los desafíos políticos sociales,
Este cambio sobre el hardware que hemos hablado antes hace que se pierda el interés hacia los productos de la zona oriental, lo que hace que baje su demanda y por lo tanto haya despidos. Y esto pues evidentemente crea una tensión social. Además veremos que las empresas de la zona oriental no pueden competir con las empresas de la zona occidental, debido a esta desventaja de la zona oriental de la que ha hablado antes mi compañera Claudia. Eso se puede ver en este mapa de aquí, en el que vemos cómo vienen representadas las principales empresas alemanas y vemos que la mayoría se agrupan hacia la zona occidental, exceptuando Berlín, que goza de su privilegio de ser la capital. También esta desventaja de la que hemos hablado va a hacer que haya fuertes diferencias salariales. En este gráfico podéis ver en los diferentes años el sueldo promedio mensual y como vemos, Occidente, que está representado en azul, siempre es superior al zona oriental que representa en rojo. Por último, en cuanto a la identidad nacional, los dos gráficos, aquí la zona occidental y aquí la zona oriental, y estos dos gráficos arrojan dos cosas. Uno, que se ha mejorado en cuanto a la cohesión social, porque en ambos lados la mayoría que está representada del color amarillo se sienten alemanes, pero que aún queda mucho trabajo por hacer porque, como vemos, sigue siendo la zona occidental la que tiene el porcentaje amarillo. La conclusión, al igual que la introducción, la vamos a hacer en inglés, que aquí tienes el texto, pues sí, en inglés. Finally, as a result of our research into the legacy and the development of its history in present-day Germany, we have reflected on the importance of knowing the past to understand and feel the present. Taking into account his past, for us is reasonable the existence of some consequences in present-day Germany. What wouldn't be reasonable or illogical is that everything has been forgotten and erased with the fall of the dawn. Therefore, we conclude with the idea that history teaches us to don't stand still about the people. But we found, taking from our past, that it has awakened the present. That changes us all to address the challenge of the present. Que antes de terminar, queríamos agradecer a nuestros tutores, David Fernos y Miriam Soñano, así como a Daniel Solano, Carlos Miramón y Blanca Domínguez por su colaboración y apoyo en el trabajo. Y esto es todo. Muchas gracias.